¿Qué tal, gente de YouTube, Mundo Pokémon? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, en esta ocasión les vengo a preguntar si les gustaría que abriéramos, si que hubiera una sección, no semanal, obvio, pero por ejemplo ahorita, y vamos a tomar ejemplo con Nereid. Vi un día y medio antes lo que iba a pasar, o la sinopsis en la que nos metían de cómo se iba a revelar, pues este trajín que hubo en el episodio, ¿no? Donde se iban a su casa y bla, bla, bla. Que me lo monté de otra forma, sí, pero bueno, hace cuestión de que será unas 12 horas, así en la mañana, por ahí de las 6 y media de la mañana, 7, salieron nuevas sinopsis, bueno, no salieron nuevas sinopsis, salieron unas filtraciones de las nuevas sinopsis. Ojo, estoy esperando que la número 7 realmente esté equivocada, porque qué poca madre del cabrón de OLM, o el que se dedica a hacer las sinopsis, porque nos spoiló algo muy feo que teníamos que haber descubierto nosotros. Si ustedes dicen que sí a esta sección o no, el episodio 7 no se los voy a comentar. Es una pasada de poca madre de los productores, o por lo menos del cabrón que hace la sinopsis. Sin embargo, la sinopsis del episodio 8 o de cómo se va a manejar LOL. Fuego puro para los shippers. En general, la historia de Lily es lo que les decía, de pasar de lo ridículo a pasar a este momento que se va a revelar mucho, demasiado. Y bueno. También está el episodio número 9, que ya salió una sinopsis, donde el puesto número 7 puede ser de Tilo. Nada más les digo eso. No es que vaya a aparecer, pero hay cosas que dices, ya valió madre, ya valió madre. Así que nada, como les digo, ¿qué les parecería que hiciera una cosa así por el estilo? Déjenme en los comentarios. Así que nada, muchas gracias a todos, la verdad me siento mal por hacer esos videos de Serena, tengo otras dos teorías y ya no las voy a subir porque cada vez me rompen más la madre los episodios. El 8, LOL. El 9, hasta con la teoría de que Satoshi crezca, se puede ir a la mierda. Y los productores de OLM nada más tenían que agarrarse de ese peldaño para que por lo menos hicieran algo mucho mejor de lo que ya habían hecho. Hacerlo crecer, y se me haría una putada que de repente y lo hicieran estilo Naruto. Se va de 14, supongamos, y luego 10, 17, o se va de 10 y no sé. Espero que no hagan esa putada. Sin embargo, como les digo, este video no es para eso, simplemente para preguntarles. ¿Les gustaría que hiciera una sección así? Déjenme en los comentarios. Les mando un gran saludo. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a todos los videos. Y bueno, adiós.